Un llamado a la humanidad. Desde el principio de la creación, hemos aprendido que Dios ha buscado innumerables formas de revelar al hombre su divina presencia y su divina voluntad. En la Sagrada Biblia y en la vida de los santos, llegamos a reconocer que muchas de estas revelaciones se realizaron por medio de sueños proféticos y visiones. Un santo del siglo XIX, conocido precisamente por sus sueños reveladores, fue el sacerdote italiano San Juan Bosco. En uno de sus sueños, él pronostica el futuro misionero de la orden religiosa salesiana que él fundó, enfatizando el rol que tendría en América del Sur con un detalle muy importante de lo que ocurriría nada menos que en nuestro tiempo. Él habló de riquezas minerales y petróleo que se encontraría gradualmente en la zona sudamericana, pero que desde un lugar específico, entre los paralelos 15 y 20, emanarían riquezas más grandes que el oro. No se originarían en el interior de las montañas, sino que se difundirían a través de ellas, llegando al continente americano e invitando a que los ojos del mundo se dirijan hacia ese lugar. Ese lugar parece ser Cochabamba, en el corazón de Bolivia, corazón de Sudamérica. Cuando Don Bosco habló de aquellas riquezas más valiosas que el oro provenientes de entre las montañas, nunca se entendió claramente el significado. Pero para nosotros, interesados en comprender el verdadero sentido de esta manifestación, dos hechos parecen orientarnos en la comprensión del sueño de Don Bosco. Ambos suceden en la ciudad de Cochabamba y, por cierto, muy dignos de invitar a que los ojos del mundo se dirijan a este lugar. Encontramos en la ciudad de Cochabamba la estatua del Cristo que llora y sangra. Conocemos también la historia de Katia Rivas, una persona que experimenta y sufre las heridas de Jesucristo durante su pasión. Fue el día 9 de marzo de 1995 cuando la señora Silvia Arévalo adquirió esta estatua. Ella manifiesta que unas horas más tarde, y luego de haberla situado en el altar que había preparado en su casa, inexplicablemente la estatua empezó a llorar. En Cochabamba, los medios televisivos presentaron la historia justamente luego de que empezara. Uno de sus periodistas nos relató cómo él vio y filmó la exudación de un líquido que parecía lágrima y sangre. Sucesivamente nos muestra la tela que utilizó para secar las lágrimas que en ese instante sangraban. Como periodistas somos muchas veces incrédulos a lo que acontece, somos insensibles incluso en algunos momentos. En ese instante debemos reconocer yo personalmente que pensé que no era real, pensé que algo estaba preparado. Nobody that even got close to it, and no way that anybody would have put water or any substance that would make it look like tears or blood. El doctor Ricardo Castañón Gómez, psicólogo clínico con conocimiento especializado en la relación entre el cerebro y el comportamiento humano, estudia hace muchos años casos de personas que afirman ver a Jesús y a María en los 5 continentes. En igual forma, este tipo de investigaciones le ha permitido analizar el caso de aquellas imágenes que tienen efusiones de lágrimas y sangre.
Él nos habla sobre aquello que sucedió luego que un periodista lo llamara para que analizara el caso del Cristo sangrante de Cochabamba. Era la primera semana de abril, cuando un periodista me llamó desde la ciudad de Cochabamba. Ellos sabían que había yo realizado algunas investigaciones sobre casos similares. Eran 4 minutos para las 8 de la noche. Entonces Jesús empezó a llorar. Vi una gruesa gota de sangre que descendía lentamente de su ojo izquierdo. Entonces decidí tomar una muestra. El mejor lugar se conformó a un par de centímetros de distancia por debajo del ojo izquierdo. Tomé la muestra en este algodón donde puede ver un poco de sangre, pero lo tomé proveniente directamente del ojo. Por eso puedo afirmar que lo hice y lo vi personalmente. For this I can say that I did it. Siendo las muestras muy pequeñas, el doctor Ricardo Castañón tuvo que dirigirse a los laboratorios genéticos de Norteamérica para el análisis respectivo. Así que nosotros decidimos acompañarlo para filmar la investigación, para que el resultado no sea influenciado por el conocimiento del origen de las muestras. Se decidió no comunicar en el laboratorio la proveniencia de las mismas. La experta explica el procedimiento y la metodología a seguir en la investigación correspondiente de rutina. Cuando los exámenes concluyeron, retornamos para filmar los resultados. Ella señala, yo diría en una corte legal que hay material genético humano en la muestra que está bastante debilitado, pero que fue positivo en la identificación de sangre. Así que ustedes tienen sangre en la muestra y material genético humano. Inmediatamente se le muestra la proveniencia de la muestra y comenta, así que este es su origen. We're having a video the moment when the drop comes from his left eye, and I took the sample that I gave you. And when you look at this photograph, finalmente le preguntamos, cuando usted observa esta fotografía y conoce en consecuencia la proveniencia de la muestra, ¿le ayuda a usted a interpretar mejor sus hallazgos? Ella señala, realmente no, porque soy extremadamente objetiva. Yo no sé de dónde vienen mis muestras y no tengo ningún control sobre ellas antes de recibirlas. Y habiendo procesado tantos casos de distintos tipos, me mantengo objetiva y distante de la fuente, porque considero que un científico siempre debe mantener su objetividad. Posteriormente le preguntan, como científica, ¿le afecta constatar que una estatua de yeso esté produciendo una sustancia que no tendría por qué producirla? ¿Qué efecto tiene eso en usted? Ella dice, estimo que es un fenómeno muy impresionante y pienso que la replicación es una piedra angular de la ciencia. Así que si ustedes pueden reproducir este fenómeno, o sea, hacer un nuevo test con otra muestra, repetir lo que nosotros hicimos, ofrecerlo a otros científicos y autorizar la replicación, podría ser muy importante para convalidar el caso de ustedes. Así favorecerán la mayor confiabilidad de los resultados. Pienso que esto debería replicarse. Para tener otra opinión sobre la sangre, enviamos parte de las muestras al Laboratorio Estatal Forense en Australia. El doctor Goetz revela que desde los primeros análisis, los resultados mostraban que el material era sangre. Cuando filmábamos las entrevistas de testigos que habían visto llorar al Cristo el 22 de agosto de 1995, notamos que los ojos de la estatua se ponían húmedos. Poco más tarde, nuestras cámaras pudieron grabar un hecho extraordinario. Si ustedes observan con atención, ustedes verán que justamente una lágrima cae por debajo del ojo derecho lentamente. The tear moves slowly down the cheek and eventually falls. 2 days later, we film this further extraordinary sequence. With your instrument there, or you just film out? Do you want to? No.
Al día siguiente, luego de que vimos y firmamos la exudación de la imagen, la propietaria accedió a que la misma sea examinada en un laboratorio de tomografías en un centro especializado. El busto fue colocado en la base de una tomografía axial computarizada, o TAC, como mayormente se conoce. Los cortes seccionales permiten identificar y examinar minuciosamente cada detalle de la estatua. De esta manera, se puede definir si la misma tiene huecos o mecanismos que puedan explicar la efusión de las lágrimas o sangre. Los resultados demostraron finalmente que estaba confeccionada externamente en yeso y por dentro estaba totalmente vacía. No encontraron líquidos ni artefactos dentro de la misma. Y si hubiera existido alguna perforación sospechosa en cualquier punto, el equipo la habría detectado. Luego de que el laboratorio australiano concluyó sus pruebas, nos dieron sus conclusiones. Dice el Dr. Goetz, hemos realizado un test que responde a las pruebas de sangre y revela en su contenido pequeñas cantidades de material genético humano. Los resultados que he obtenido y aquellas provenientes del laboratorio norteamericano confirman nuestro hallazgo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La comisión teológica que tuvo a su cargo la evaluación del caso y el mismo arzobispo que preside la misma, Monseñor René Fernández, han concluido afirmando la autenticidad de este caso. Se ha dirigido a las autoridades vaticanas solicitando referencias sobre las condiciones necesarias para que el hecho sea declarado Signum Dei, signo divino. El Cristo continúa a tener efusiones de lágrimas en un modo tal que la ciencia no puede explicar. Su significado tal vez pueda entenderse en el mensaje subyacente, un signo de la presencia del Cristo vivo entre su gente. Hoy, sorprende de manera elocuente otro signo de la presencia viva de Cristo, esta vez en la persona de Katia Rivas. La vida terrena de este personaje adquiere un cambio fundamental cuando empieza a experimentar un tipo de evidencias muy especiales. Yo ya había estudiado otros visionarios en otros países. Entonces un sacerdote me dijo, hay una mujer en Cochabamba que dice recibir mensajes de Jesús y María. ¿No la puedes estudiar? Fui a visitar a esta dama. Debo confesar que fui con un cierto escepticismo, pues el mismo sacerdote me había indicado que era divorciada y vuelta a casar. Así me parecía difícil ver en ella una mensajera de Dios. Debo decir, empero, que como investigador no debería ir con esa idea, pero mi ventaja radica en el hecho que mi subjetivismo no influenciaría los resultados, pues estos deben ser concretos, experimentales, verificables por más de una persona, referencias que irían más allá de mi sola opinión. Llegué a la ciudad de Cochabamba el día 24 de junio de 1994. Tuve una entrevista con ella que tomó varias horas. Me enteré que había iniciado el proceso de nulidad de su primer matrimonio realizado en su adolescencia. Yo tenía la sana impresión de que no mentía en cuanto a sus experiencias, pero cuando yo estudio una persona por primera vez, ejecuto un estudio denominado de pistache. Esto significa que empleo un instrumento con el cual puedo medir la actividad bioeléctrica periférica del organismo. En los visionarios auténticos que he estudiado, midiendo la transmisión bioeléctrica periférica, obtuve pulsaciones de 17 o 15 por segundo, equivalentes a 1.7 o 1.5 milivoltios, por ejemplo. Ella tenía 15, 16, 17 o 1.5, 1.6, 1.7 milivoltios. En el caso de los visionarios auténticos, al pedirles que rezaran, estas oscilaciones bajaban a 0.2, 0.1 o inclusive a 0. Pero en el caso de Catalina, nada ocurrió. Ella fue muy colaboradora durante las pruebas, oraba, se concentraba, pero no encontré una sola razón para decir que algo extraordinario ocurría con ella. Entonces le dije, usted tiene hermosos mensajes que ha escrito en casi un libro.
Pero también un poeta puede escribir cosas bonitas, también un filósofo o un novelista. Ella replicó, yo tengo mensajes de Jesús. Yo contesté, tal vez usted debería ser prudente y no decir que recibe mensajes. Debería hablar de inspiraciones, pues por aquello que sea el Espíritu Santo, me parece que da inspiraciones a todo cristiano. Con mucha humildad ella admitió, y sé que posteriormente así lo hizo, pero quisiera recalcar algo muy importante. Yo concluía mi entrevista diciéndole algo que yo había aprendido como fruto de mis anteriores investigaciones. Yo no creo que usted esté mintiendo, pero para que yo pueda afirmar que usted tiene experiencias auténticas, debo tener registros en mis instrumentos y no tengo nada. Entonces, si esto es de Dios, y si Él quiere que todo el mundo sepa de esto, que usted difunda los mensajes, Él debe dar una prueba objetiva, concreta, que podamos demostrar, medir, ver y, si es posible, replicar. Después de la primera reunión que sostuvo el doctor Castañón, Katia fue a un lugar de apariciones. Ella nos relata aquello que le ocurrió cuando cayó de rodillas ante el crucifijo. Vi como una luz alrededor de todo el Cristo y de pronto sentí la necesidad de ofrecerle mi vida al Señor, para que la utilizara en la forma que quisiese, para darle gracias por todo lo que hacía por mí. Y me puse, cerré los ojos y me quedé rezando. Y cuando los volví a abrir, dos luces fuertes salieron primero de las manos del Señor. Y yo sentí como un rayo que atravesaron las mías. Sentí el dolor muy fuerte y luego fueron sus pies. Salió una luz de los pies y vino hasta mis pies. Se partió la luz en dos, a mis dos pies. La tercera salió del costado, fue directo a mi corazón y allí me caí yo al suelo, porque el dolor era muy fuerte. Pero el viernes siguiente, cuando estábamos en Costa Rica, ahí el Señor me dijo, disfruta del regalo que yo te he hecho en Conyers, porque hay mucha gente que me pide compartir el sufrimiento de mi cruz y esto lo reservo solamente a aquellos que son capaces de amarme como yo necesito que me amen. Ahí supe que, me di cuenta que era aquello. Y yo lo único que le pedí, que no se me viera nunca. Y él me dijo, por ahora no, pero déjame que cuando yo quiera, yo crea necesario, esto se pueda ver. This can be seen by all. And it was the last week. Era la última semana de enero de 1996 cuando el señor Carlos Canelas, amigo de Catalina y mío, me llamó por teléfono y me dijo, Ricardo, creo que las pruebas en Catalina han llegado. Ven al hospital. Me dirigí al hospital y volví a ver a esta señora. And I saw this lady, Katia, again. But she had some wounds. Sus manos estaban marcadas por unas lesiones muy pronunciadas y de gran tamaño, como si alguien hubiera golpeado sus manos. Los doctores definieron el cuadro como equimosis. Cuando me vio entrar, me dijo con tono interrogante, ¿será esta la prueba de que algo está pasando conmigo? Había pasado un año y seis meses aproximadamente desde aquella vez en la cual yo la había entrevistado por primera vez. Los médicos la vieron, no comprendían cómo podía haberse provocado esas heridas, pero todos estaban convencidos que fueron producidas por algo muy duro como un martillo. Si no fue ella misma la autora, alguien habría sido. Las lesiones se observaban en los pies y en las manos, se quejaba de dolor en el costado, pero no había lesión visible. Constatamos que las lesiones eran impresionantes, estábamos sorprendidos. Yo estaba preocupado, pues ahora en mi propio país tendría que hacer frente a un tema tan delicado. En ese instante ninguno de nosotros sabía la verdad. Supuestamente solo ella, que afirmaba provenían de Jesús. Yo no tenía la certeza de dicha aseveración, pero estaba interesado en saber cómo podría haber ocurrido y sobre todo, qué ocurriría al día siguiente. Entonces ella dijo, yo sufro, pero mañana no tendré nada. Para mí era una afirmación ridícula. Al otro día era sábado. Los rayos del sol besaron las manos limpias de Catalina. Las heridas habían desaparecido.
but I am studying this phenomena. Cuando veo algo parecido, claro que me quedo desconcertado y me pregunto sobre aquello que sucede. Es que esta mujer tiene el poder mental que está en grado de producir estas lesiones. Pero estoy estudiando estos fenómenos hace más de 5 años en diferentes países y a diferente gente. Y sé que hoy existen varias personas que tienen estigmas, es decir, heridas similares a aquellas que Jesús tuvo cuando fue crucificado. El día 4 de julio, Catalina viajó a otra ciudad de Bolivia, a Tarija, donde tenía una conferencia. La vi a las 12:30. Nos dirigimos al comedor de la residencia donde estaba alojada y manifestó que tenía deseos de servirse una sopa. Se la veía muy normal. Todo parecía claro, pero a los pocos minutos dijo sentirse mal. Catalina, ¿qué deseas? No me siento bien. Porque ella ya había tenido muchas, muchas de estas experiencias y yo había visto algunas de ellas. Y además, era viernes, primer viernes de mes, le pregunté. ¿Vas a tener estigmas? Sí, me contestó añadiendo. Jesús me preguntó, ¿me puedes ayudar hoy? Sí, Jesús me dijo que tendría estigmas. Mientras ella hablaba, pude constatar cómo unos pequeños puntos de sangre brotaban en su frente. Éramos más de 5 personas que veíamos lo mismo. Como no se sentía bien, se dirigió a su habitación. A los 20 minutos aproximadamente, su frente tenía heridas más pronunciadas. Sus manos sangraban por la palma y el dorso. Los pies también sangraban. Y empezó a sufrir mucho. El sufrimiento es como el de una persona que agoniza. Le falta el aire, se ahoga. Yo seguí todo el proceso. Fui un testigo desde el principio hasta el final. Junto a mí habían otras personas y 3 sacerdotes. Pienso que en total éramos al menos unas 10 a 12 personas. Yo vi el proceso, el completo proceso, especialmente ese día, el 4 de julio. I was witness from the beginning to the end. No podía creer lo que estaba viendo. Sin embargo, veía y todo lo que podía hacer era llorar. Todo lo que podía hacer era agradecer a Dios por darme la oportunidad de observar un hecho tan notable, aunque doloroso. Vi todo desde el momento que brotó la sangre. Nadie pudo haberle hecho algo. Yo lo vi. Yo estaba ahí, a su lado. Verificó el hecho el doctor Mario Terán, director de salud. El doctor Ricardo Castañón le preguntó su opinión. El doctor Mario Terán de la Vega mencionó que vio una persona que sufría, tenía dolores, evidenció las heridas de las cuales brotaba sangre, podía haber carne viva, explicando en su terminología médica que la persona sufría por algo que ocurría en su organismo. Al día siguiente, 5 de julio, encontró una mujer que no sufría. Estaba sana y las heridas del día anterior habían tenido un proceso de curación y cicatrización tan veloz que él no podía explicar. Él mencionaba que veía rastros de un 10 a un 15% de las heridas del día anterior, pero estaban todas totalmente curadas.
Fueron estas pruebas objetivas e indiscutibles como quería que animaron el interés del doctor Castañón a estudiar cuidadosamente los numerosos mensajes de Catalina y estar más cerca de sus experiencias. ¿Qué poder mental podría generar heridas profundas parecidas a los estigmas de Cristo? El doctor Castañón explica que esta señora no concluyó su formación secundaria, pero ha escrito 8 libros en 2 semanas. Escribió un manuscrito alrededor de 900 páginas. El contenido habla acerca de teología, sociología, vida humana, espiritualidad. Cuando ustedes constatan que esta dama, sin una cultura sofisticada, nunca escribió algo, pero ahora aparece con libros de 200, 300, 400 páginas, sin error teológico alguno, ¿cómo no maravillarse? Ella refiere que cuando Cristo desea dictarle algo, siente una taquicardia, lo que significa que el corazón empieza a latir más velozmente. Yo he constatado la secuencia y ella dice que evidentemente cada vez que el Señor le va a dictar algo, tiene esa taquicardia y evidentemente yo lo he comprobado. Es cuando ella empieza a tomar nota. Advierto sucesivamente que la persona escribe constantemente, todo el tiempo. No se detiene ni un instante para descansar o pensar. Si usted, por ejemplo, dirige una carta a un amigo, le toma su tiempo y en algunos momentos se detiene para pensar aquello que va a continuar escribiendo. Pero ella no lo hace. Ella escribe perennemente. Y puede escribir 4.000, 5.000 páginas en un estilo inteligente, poético. Y estamos hablando de temas de política, teología, sociología, espiritualidad, en fin, muchos temas. Una señora que tiene limitaciones en su educación, tantas palabras que inclusive ella no sabe cuál es el sentido. Y su español, el estilo que posee es muy elegante. Hasta el momento he leído más de 25.000 mensajes provenientes de todo el mundo, pero ninguno de ellos tiene la elegancia que advierto en estos libros. He conocido a Katia, he conversado con ella, la he interrogado sobre ciertos temas, no con el propósito de probarla, sino con el deseo de ser capaz de entender el objetivo de sus experiencias místicas. Su caso me ha impresionado profundamente, tanto en su aspecto humano como en aquel en el cual Dios hace algo con ella. Yo creo que es el Señor mismo quien está hablando a ella. Sería muy difícil para alguien que no tiene un entrenamiento teológico ser capaz de memorizar o expresar estas verdades teológicas con esa simplicidad y dirección que son tan evidentes en sus escritos. El lenguaje tiene un contenido lírico muy hermoso, y si uno cree que realmente Cristo está hablando, entonces obviamente no habría por qué quedarse sorprendidos. Quiero decir entonces que Dios se está comunicando con sus criaturas y Él sabe perfectamente aquello que nosotros necesitamos para recibir, para edificarnos. Definitivamente hay una belleza conceptual y literaria en sus conceptos. La misma construcción gramatical se aleja de aquello que pienso haría alguien que simplemente se sentara a escribir sobre cualquier tema. Podemos vislumbrar algo de sus escritos citando los siguientes párrafos. Mira el instrumento con el cual escribes. Tú eres eso. Yo te muevo y capacito para trazar símbolos que expresan mis palabras. Lo que escribes bajo mi guía permanecerá, se repetirá y se amplificará por otras voces que llenarán la tierra. He creado el mundo y he creado también el árbol que me habría de proporcionar el madero de mi cruz. He creado y cultivado la zarza que me habría de dar las espinas de mi corona real. Sepulté en las entrañas de la tierra el hierro con el que se habría de formar mis clavos. Cuando vine en persona a visitar mi tierra, no hubo lugar para mí en las posadas del mundo. Vine a los hombres, pero los hombres no me conocieron. No había lugar para mí. ¿Y ahora? Todo lo demás es mío, los cielos y la tierra y cuantos habitan en ella. Solo el amor de mi criatura no es mío y es lo que yo busco.
No hay nada nuevo. Tampoco existe la pretensión de proponer una novedosa revelación. Es más bien un llamado nuevo para apropiarnos de aquello que Dios nos ha ofrecido y vivirlo coherentemente. Los mensajes que Katia pone de manifiesto son un contenido de extrema esperanza, basadas en el inmenso amor de Dios. Un Dios con profunda misericordia, pero al mismo tiempo, un Dios de justicia que jamás usurpará nuestra libre voluntad. Más bien, nos permitirá cosechar los frutos de aquellas semillas que plantemos en nuestras vidas. En este sentido, cada uno de nosotros está llamado a tomar su propia decisión. Preembarque de Javier Boliviano, vuelo 912 con destino Cusco. Favor ingresar por puerta 1. Las investigaciones que realizábamos en Cochabamba las pusimos a consideración de uno de los mayores periodistas australianos, Mike Willesey. Él asumió una actitud escéptica, pero aceptó la invitación para dirigirse al lugar y constatar por sí mismo. Él viajó a esta localidad rural en las afueras de Cochabamba, un lugar donde Katia dijo que la Virgen María se aparecería ese día. Yo estaba escéptico, yo estaba apoyado en una cerca y no creía. Pero luego de 35 años de periodismo considero que algo he aprendido acerca de la gente. Y quise ver qué clase de gente eran estas personas. Usted sabe, para algunas a veces es el ego, para otras el deseo de buscar un culto o dinero. Observé los acontecimientos durante varios días y jamás encontré algo que incremente mis sospechas. Contrariamente, encontré humildad y vida de oración, lo que me ubicaba en una mejor línea de comprensión, avizorando un hecho auténtico. Pero en el instante en el cual Katia cayó de rodillas y vi que se inclinaba hacia atrás, era impresionante. Pero cualquiera podría haberlo hecho. Eso no me probaría nada, obviamente. Lo único que constataba era un comportamiento muy coherente en Katia, pero todavía no había llegado a conclusiones. Pero durante el resto del día, que era cálido y el viaje resultó bastante largo, pude darme cuenta que ella constantemente secaba sus manos y yo no podía comprender aquello que sucedía. Parecía que la mayor parte de la gente no reparaba en el hecho. Sin embargo, yo observaba que el sacerdote a su lado, Padre Renzo, continuamente pasaba a ella pañuelos de papel que ella devolvía húmedos. Tuve la impresión que esta transpiración proveniente de sus palmas molestaba a ella todo el tiempo. La secuencia, en mi opinión, iba más allá de lo que fuera cualquier forma de sudor. Me llamaba la atención, sin embargo, que no transpiraba de la frente o de otra parte del cuerpo que se notara a través de la ropa. Más tarde, nos llevaron a una iglesia, estábamos ya de retorno a Cochabamba, y pude verla nuevamente, algo ya fatigada de ver que otra vez empezaban sus manos a humedecerse. Así que le alcancé un pañuelo de manera rutinaria y diría sin pensar, se secó las manos, las palmas de la mano, y me lo devolvió. Me dijo gracias. Sin saber por qué, tomé el pañuelo y lo olí. Quedé totalmente sorprendido. Entonces es una invitación a que todos ayudemos a una cosa concreta que hoy la pedimos. Y es el día, sí, dice Mike, es muy fuerte, es sorprendente, está totalmente sorprendente. Es que hagamos la... Era una fragancia que no correspondía al perfume que usualmente una mujer usara. Estoy absolutamente convencido de que semejante fragancia no puede tener origen en ninguna parte del cuerpo, más aún si se está de viaje en un día caluroso. El olor era exquisito, como de un aceite de agradable aroma. Entonces Mike quiso saber más sobre Katia Rivas e indagó sobre algunas referencias que existieran para poder investigar y comprobar sus experiencias. La empresa fílmica Fox de Norteamérica en Los Ángeles conoció el interés del productor Willesey y lo invitaron a realizar un largometraje de 2 horas que se transmitiría como programa especial en horario estelar. El film realizado titula Signos de Dios y relata la historia extraordinaria de Katia Rivas. Durante las fiestas de Semana Santa, específicamente Viernes Santo, el equipo internacional dirigido por Willesey llegó a Bolivia con la esperanza de poder filmar una de las experiencias místicas más importantes, la estigmatización. Tú nos das a entender que después de este mensaje en la fiesta de Corpus Christi al día siguiente, tú tendrías las estigmas. Eso es lo que yo también entiendo.
That is also what I understand. That would give us a lot to think about. Eso nos daría muchísimo para pensar. A mí también. And also to me, yes. Gracias. Thank you very much. We went there on good Viajamos a Sudamérica creyendo que Katia tendría los estigmas. Eso fue el Viernes Santo, el día de la crucifixión de Jesucristo. Y la verdad es que nosotros lo esperábamos. Y esperábamos demasiado. Y no sucedió. Katia dijo que esa tarde tuvo un mensaje de Jesús en el cual nos refería que no nos sintamos defraudados. Que tengamos fe. Vuelvan al día siguiente de la fiesta de mi santo cuerpo, Corpus Christi. Esa celebración corresponde a la festividad de su cuerpo y sangre. Faltaban 2 meses para ello, pero no perdimos la esperanza. Y finalmente, lo hicimos. La empresa televisiva para la cual yo producía la Fox dijo, ¿pueden ustedes realmente creer eso? Estamos empezando a tener dudas y yo dije, bien, todo lo que nos han dicho hasta hoy, como supuestos mensajes de Cristo, se han verificado, se han cumplido, y yo ciertamente estaré volando de Sydney, Australia, a Cochabamba para estar presente el día indicado. Y así lo hice, con gran maravilla. A las 12 de mediodía de la fecha indicada, tal como se predijo, los estigmas comenzaron a aparecer. El mismo hecho que ella pronosticase el día y la hora con 2 meses de anticipación otorga mayor credibilidad a aquello que nosotros vimos y ahora creemos. Cuidado que cuando ustedes están antes les ocurra hacer el sitio que están haciendo, ¿no? I'm sorry, Katia. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. No. Un puntito más está saliendo. I just noticed the thorn mark. Any more distinct now? Mis pies me duelen mucho. Her feet hurt a lot. Padre. Habiendo verificado los hechos y habiéndolos observado en primera persona, yo obviamente descarto que ella se hubiera procurado las heridas de alguna manera. Empezó todo en el dorso de su mano izquierda, con una marca en forma de cruz. Lo que veía me empezó a sorprender aún más, pues notaba que no era un diseño hecho con una pluma, tinta o provocado con un corte. No parecía algo ordinariamente natural. ¿Quién podría explicar cómo una persona puede hacerse una herida sin que ésta empezara a sangrar? Era una pequeña cruz perfectamente, bastante perfectamente establecida. La vimos, la filmamos. Y esta forma se hizo gradualmente herida. Y nada menos que una herida abierta, una herida similar apareció en la otra mano. Otras lesiones aparecieron a ambos lados de los pies. Las heridas eran auténticas. Yo las inspeccioné con algodón, observando la cantidad de sangre que brotaba de la herida. Todas sangraban. Estuvimos cerca al evento todo el tiempo. Las primeras heridas que vimos, como estaban localizadas en la frente, pensamos que simbolizaban las procuras por las espinas de la corona. Literalmente, las vimos aparecer desde el principio. Primero una mancha roja, luego otra, una tercera y muchísimas más. Ella estaba recostada, no se tocaba la frente. Y si de alguna manera, más allá de aquello que creemos, ella misma se habría producido las heridas. Cuando regresamos al día siguiente, la frente estaba limpia, no habían heridas. Las manos también estaban limpias, pero quedaban unas pequeñas cruces que no las describirías como heridas. 2 cruces en el dorso de la mano izquierda. En la parte superior de los pies todavía podía verse las marcas, pero cuando las tocaba eran suaves. En ese instante, no creo que
cirujano alguno pueda curar estas heridas con tanta suavidad en menos de 24 horas. Este dorso de mano se ha filmado luego de 24 horas. Esto es lo que queda. Esta mano, dos cruces en las palmas. Nada. En las palmas no hay nada. Se le pregunta, ¿qué dice usted cuando ve algo como esto? Mike replica, pero médicamente esto es imposible. Si pienso aquello que vimos ayer, es igualmente difícil que heridas similares se curen a ese ritmo tan veloz. Le pregunta, ¿y si usted, Ron, observa los pies, identificará el lugar desde el cual ha tomado usted muestras de sangre el día anterior? Y si se aproxima a las mismas, verá que la cicatrización también se verificó de un modo bastante inusual. Es como si se fuese curando desde el interior. Sintetizando, se le pregunta lo ocurrido ayer, ¿qué es lo que nos diría? Mike responde, Dios estaba presente, sorprendente, un milagro. Y Katia replica, ¿dudaba usted de lo que ocurriría? Mike dice, no, nunca. Es el 28 de julio de 1999 y se realizan preparativos para la transmisión en vivo del programa de Mike a lo largo de los Estados Unidos por la cadena de televisión Fox, en comunicación directa vía satélite con Katia, aquí en Bolivia. Tenemos tres camiones con sistema satelital que enviarán nuestra señal desde el interior de esta vivienda mediante nuestras cámaras y se comunicarán al satélite que está en órbita sobre el Pacífico para dirigir la señal a Canadá y a Norteamérica y al mismo tiempo seguirán ruta hacia Los Ángeles. El programa fue emitido al mundo entero dando cuenta que esta estatua fue plasmando su dolor mediante la efusión de su propia sangre. Podemos constatar en las experiencias dolorosas de Katia el suplicio de la crucifixión de Cristo y finalmente comprobar cómo el cielo y la tierra a través de la mano de Katia imprimen el papel, el llamado de Dios a la humanidad. Lo que fuimos capaces de verificar es probablemente el suceso religioso más importante de nuestros tiempos. Y todo ello ha sido transmitido vía satélite al mundo entero, invitándonos a reflexionar sobre las obras que Dios realiza en el hombre. ¿Son estos los bienes más valiosos que el oro, a los cuales Juan Bosco se refería al afirmar que de entre estas montañas saldrían las riquezas que llegarían al mundo entero? Es aquí también donde se realizó el sexto Congreso Eucarístico Mariano Bolivariano, con la presencia de países latinoamericanos hermanos, donde vive el obispo René Fernández, quien con humildad y sabiduría ha reconocido los caminos de Dios en estos tiempos y todo el pueblo cristiano católico se une para demostrar públicamente su fe. Aquí nacen las reflexiones para la fe, comprendiendo los lineamientos que Cristo espera del hombre de hoy, en un llamado a renovar el compromiso cristiano. Este nuevo despertar espiritual que brota del corazón de Bolivia, del corazón de Sudamérica y se extiende al mundo, proviene de un obispo y de una nación profundamente conmovidos por una secuencia de hechos extraordinarios. Es un renacimiento espiritual basado ciertamente en la fe, pero fortalecido por asombrosos signos que nos traen la significativa presencia de un Cristo vivo que se manifiesta al mundo con lágrimas de sangre, mediante los dolores de Catalina. La nueva evangelización. Monseñor Fernández, siguiendo la invitación del Papa Juan Pablo II para promover la nueva evangelización, aprobó la creación del apostolado de la nueva evangelización, reconociendo a Katia Rivas y a su director espiritual, Padre Renzo Cesolo, como directivos del mismo. Ser apóstoles de la nueva evangelización. We want to be apostles of the new evangelization. We want to take with us your hope en todos los confines de la tierra, to all corners of the world, que tú puedas ser, that you can be, a través de nosotros, through us, conocido, known, amado, loved, descubierto, discovered, y seguido, and followed.
Estimo que esta experiencia fue muy enriquecedora y debo confesar que luego de haber superado mi periodo de escepticismo y haber tenido un buen número de experiencias significativas, yo ciertamente llegué a la conclusión de que la mano de Dios estaba presente en todo aquello que hacíamos y se verificaba lo pronosticado. Katia misma dijo finalmente que lo que estaba sucediendo era un deseo de Dios. Katia manifestó que Jesús le reveló luego de la experiencia de sus estigmas que todo aquello que fue sucediendo en épocas anteriores era en preparación a los sucesos de ese día. Ahora bien, si eso es verdad, Jesús estaba diciéndole al mundo: recuerden aquello que hice por ustedes, mi crucifixión. Soy el Hijo de Dios. No estaba obligado a seguir ese camino, pero me sometí yo mismo, me sometí con humildad a esta pena para salvarlos. Y ustedes lo han olvidado. Y les estoy mostrando ese dolor nuevamente a través de Katia. No pienso que exista otra explicación para ello.